escuchar lo que dice la Biblia. Aprendí a dar amor como Cristo me ha dado. Aprendí a discernir entre lo bueno y lo malo. Escogí lo mejor, a Cristo el Salvador. Él nunca me ha dejado, aunque Él conoce todo y sabe bien que le he fallado. Su amor es tan hermoso y Él perdonó mis pecados. ¿Cómo no voy a amarte, mi hermano, si Jesús nunca me sacó en cara todo lo que por mí ha hecho? Y aunque en algún momento tú te portaste tan mal, me hiciste a llorar con tu comportamiento. Pero yo así te quiero, ¿quién soy yo para juzgar? Pues al igual que tú, yo hice llorar a mi maestro. ¿Y cómo no amarte, mi hermano, si Jesucristo nos llenó de su amor? Porque el que ama a su hermano permanece en la luz. ¡Aleluya! Nunca me justifico ante mi Dios, Él bien lo sabe. Si digo que soy salvo es por su gran misericordia. Pues ni el sol y la luna son limpios delante de Él. Entonces no podré sentirme yo el mejor. A Él no puedo engañarle. Si por gracia soy salvo, no por obras, ya lo ves. Algo así tan hermoso solo Cristo pudo darme. ¿Cómo no voy a amarte, mi hermano, si Jesús nunca me sacó en cara todo lo que por mí ha hecho? Y aunque en algún momento tú te portaste tan mal, me hiciste a llorar con tu comportamiento. Pero yo así te quiero, ¿quién soy yo para juzgar? Pues al igual que tú, yo hice llorar a mi maestro. ¿Cómo no voy a amarte, mi hermano, si Jesús nunca me sacó en cara todo lo que por mí ha hecho? Y aunque en algún momento tú te portaste tan mal, me hiciste hasta llorar con tu comportamiento. Pero yo así te quiero, ¿quién soy yo para juzgar? Pues al igual que tú, yo hice llorar a mi maestro. Acercado. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. No era cualquier hombre, tampoco la segunda persona, así como muchos quieren hoy enseñarnos. Era Dios manifestado en forma de hombre para traernos el Evangelio. Por eso, mi amigo, este Evangelio vino del cielo y es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y también nos reveló el nombre de Dios, el Jesucristo, Dios manifestado en carne. No vino otro, pues vino Dios mismo, trayéndonos así el poder del Evangelio para
que tú y yo podamos ser salvos. El Jesucristo Dios manifestado en carne, no vino otro, pues vino Dios mismo, trayéndonos así el poder del Evangelio, para que tú y yo podamos ser salvos. Un aplauso para el verdadero Dios. Un aplauso para el verdadero Dios. Se escribe una historia, historia muy grande que jamás terminará. El diablo quiso borrarla, haciendo de todo. Para su sorpresa, el autor le dio en la cabeza. Por eso esta iglesia va en victoria, fortalecida con el gran poder de Cristo, que fue comprada a precio de sangre y fue bautizada en el nombre de Jesús. Por eso, mi amigo, este evangelio vino del cielo y es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y también nos reveló el nombre de Dios. El Jesucristo Dios manifestado en carne, no vino otro, pues vino Dios mismo, trayéndonos así el poder del Evangelio, para que tú y yo podamos ser salvos. El Jesucristo Dios manifestado en carne, no vino otro, pues vino Dios mismo, trayéndonos así el poder del Evangelio, para que tú y yo podamos ser salvos. Un aplauso para el verdadero Dios. Un aplauso para el verdadero Dios. Ser que habita en fantasías, no es un héroe de la televisión, tampoco es así como lo pintan o lo exhiben en una tradición. Hoy el mundo lleva a Jesús en la imagen de yeso de metal. Eso no es cuento, tampoco una leyenda que tú utilizas para distraerte. Eso no es cuento, él vino del cielo y es el mismo Dios manifestado en carne. Este Jesús es la imagen del Dios invisible. Es mi Jesús, el primero y el Dios.
piensa que Jesús es cualquier cosa y le toman como un juego. Muchos artífices lo dibujan en un metal para de ello ganar muchas riquezas. El hombre desea ver a Jesús en la segunda persona de una deidad. Dios ignora que Jesús es Padre eterno, es Dios fuerte, príncipe de paz. Jesús no es mito, Él vino del cielo y es el mismo Dios manifestado en carne. Este Jesús es la imagen del Dios invisible. Es mi Jesús, el primero y el último. Fuera de Él no hay Dios quien pueda salvarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Dijo Jesús, el que me ha visto, ha visto al Padre. Creedme que yo soy el Padre eterno, el único Dios. La humillación es la manera más efectiva de cómo ver a Jesús. Porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia Él. Yo como ejemplo quiero mostrarles cuando Lázaro murió. Después de Marta platicar con Él, va y llama a María. María cuando sale y lo mira se postra a sus pies y llorando amargamente le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús al verla llorando, Jesús se conmovió. Jesús lloró. Si quieres conmover el corazón de Jesús, humíllate y ora a sus pies. Entre más te humilles, verás este Dios tan grande, capaz de hacer todo lo imposible. Verá la gloria de Dios. Si quieres llenarte de la presencia de Dios, ven y baja hasta el fondo, es ahí donde se logran grandes victorias. Y el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Para que ese río pueda correr, tiene que estar lleno. Para llenarse se llena de abajo hacia arriba. Y si tú también quieres llenarte, primero tienes que llenarte de abajo hacia arriba. Tienes que humillarte, tienes que bajarte para recibir del río de su Espíritu. Oh,
Dios más grande, capaz de hacer todo lo imposible. Si quieres conmover el corazón de Jesús, humíllate y llora a sus pies. Entre más te humilles, verás este Dios más grande, capaz de hacer todo lo imposible. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de se ha perdido, por eso ellos sienten la ausencia de Dios. No, mi hermano, la iglesia del Señor tiene que ser diferente a todas las demás. No te olvides que la iglesia primitiva eran todos poderosos porque buscaban a Dios. No, mi hermano, la iglesia del Señor tiene que ser diferente a todas las demás. No te olvides que la iglesia primitiva porque buscaban a Dios. A Dios no lo conmueve tu mejor ropa, a Dios no lo conmueve el mejor perfume, a Dios no lo conmueven tus títulos, a Dios no lo conmueve tu elocuencia, a Dios no lo conmueve tu popularidad. Lo que a Dios conmueve es un corazón contrito y humillado. En la humillación se ve el poder de Dios. En la humillación se ven grandes victorias.
se conmueve el corazón de Dios, y Él concederá todas las peticiones de nuestro corazón. Más grande no es la que pinta un buen artista, no la inventaron los grandes escritores. La obra más grande y de mayor importancia es la que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Digno de admirar, digno de llevar en nuestros corazones, regalo perfecto que Cristo nos ha dado, brindándonos así la eterna salvación. Camino a la cruz, sufrió nuestros dolores, herido y azotado por amor a nosotros. Le escupieron su rostro, le coronaron de espinas, todo desfigurado por salvarte a ti. Por eso, mi amigo, mira hacia el Calvario, porque tu salvación fue escrita allí con sangre, clavado en una cruz para darte vida eterna. Mira este regalo, también es para ti. Más grande no está expuesta en un museo, ni la inventaron los grandes pensadores. La obra más grande está escrita en la Biblia, la única arma que dispara y da vida al muerto. Es mi Jesucristo, el que dio su sangre para lavar todos nuestros pecados. Ven a Jesucristo y acepta hoy la vida, y asegura ya tu eterna salvación. Camino a la cruz, sufrió nuestros dolores, herido y azotado por amor a nosotros. Le escupieron su rostro, le coronaron de espinas, todo desfigurado por salvarte a ti. Por eso, mi amigo, mira hacia el Calvario, porque tu salvación fue escrita allí con sangre, clavado en una cruz para darte vida eterna. Mira este regalo, también es para ti. Camino a la cruz, sufrió nuestros dolores, herido y azotado por amor a nosotros. Le escupieron su rostro, le coronaron de espinas, todo desfigurado por salvarte a ti. Por eso, mi amigo, mira hacia el Calvario, porque tu salvación fue escrita allí con sangre, clavado en una cruz para darte vida eterna. Mira este regalo, también es para ti. Escuela juntos,
hasta fueron a la universidad juntos. Eran inseparables hasta que sus carreras lo llevaron en direcciones distintas. El uno se volvió abogado, el otro se volvió criminal. Mientras uno ascendió a juez, el otro se arraigaba cada día más en la vida del crimen. Viviendo cada día en su mundo, aquel joven no le importaba nada. Y vagando cada noche sin rumbo, las drogas y el alcohol lo agobiaban. Lloraba y lloraba, pues perdido estaba. Y solo Dios puede cambiar la condición del hombre. En un gesto de amor se despojó de su trono y viniendo en forma de hombre a través de Jesucristo quiso salvar nuestra vida. ¡Aleluya! Con el tiempo, el criminal fue atrapado y llevado a juicio. Y en el fatídico día, en el tribunal, se encontraron cara a cara con su antiguo amigo. Ahora el juez tiene un dilema. Quería a su amigo, pero tenía que hacer justicia. Le dio una multa digna del delito. La deuda era tan alta que no había forma de pagarla. Y aquel hombre recibió aquella sentencia y se sintió morir. Y llorando amargamente le dijo: ten compasión de mí. Pero entonces el juez se quitó la toga y acercándose a su amigo le hizo un cheque cubriendo el pago de la multa. Y de la misma manera el padre vio que la deuda del pecado era tan grande que no teníamos cómo pagarla. Por eso descendió de su trono y se manifestó en carne. Llevó en sus hombros la cruz que era la deuda del hombre, cubriendo el pago con su sangre. A esa manifestación se le llamó Hijo de Dios. En la historia el Redentor nunca dejó de ser juez. Así mismo Jesús, el Hijo, nunca dejó de ser el único Dios. El suceso más grandioso en la historia no es que el hombre haya pisado la luna, no. El suceso más grandioso es que Dios haya pisado la tierra, todo por salvarte a ti. De un hombre muy glorioso que ha cambiado mi vida, me ha dado salvación. Nombre admirable y tan incomparable, dado a conocer como Jesucristo mi Señor.
es un nombre como todos los nombres, pues ese nombre tiene poder y autoridad. Que al invocarlo suceden grandes cosas, milagros y prodigios, y huye toda potestad. Allá en el cielo y también en la tierra y debajo de la tierra todo se sujetará. Y en la iglesia y en todo lugar, al invocarlo el diablo huirá. Allá en el cielo y también en la tierra y debajo de la tierra todo se sujetará. Y en la iglesia y en todo lugar, al invocarlo el diablo huirá. Existen religiones que dicen que Dios es una trinidad. Ellos se aferran en el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, que son oficios nada más. San Juan nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue manifestado en carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Allá en el cielo y también en la tierra y debajo de la tierra hay uno nada más. Y en la iglesia y en todo lugar, al invocarlo el diablo huirá. Allá en el cielo y también en la tierra y debajo de la tierra hay uno nada más. Y en la iglesia y en todo lugar, al invocarlo, el diablo huirá. Dice en Colosenses 2:9 que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Entonces la llamada primera persona y tercera persona se quedaron sin divinidad. En relación a esto el Padre se quedaría sin su gloria, y Él dijo: a otro no daré mi gloria. Jesús es Padre y también es el Hijo, el Espíritu Santo, el único y verdadero Dios. Allá en el cielo y también en la tierra y debajo de la tierra hay uno nada más. Y en la iglesia y en todo lugar, al invocarlo el diablo huirá. Allá en el cielo y también en la tierra y debajo de la tierra hay uno nada más. Y en la iglesia y en todo lugar, al invocarlo, el diablo huirá.
Jesús a la fiesta de los judíos que se realizaba ahí en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque que se llamaba Betesda. Habían tullido cinco ojos y de diversas enfermedades. Ellos con ansias esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua para que muchos se sanaran. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua para que muchos se sanaran. Descendía después que el agua se agitaba, quedaba totalmente sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba paralítico y no había quien lo metiera. Cuando Jesús lo vio, supo que llevaba mucho tiempo. Entonces se compadeció y le dijo: ¿quieres ser sano? El hombre le respondió: no tengo quien me meta al estanque. Cada vez que lo intento, otro desciende antes que yo. El hombre le respondió: no tengo quien me meta al estanque. Cada vez que lo intento, otro desciende antes que yo. Le dijo: levántate y sé sano, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sanado. Entonces Jesús le dijo: levántate y sé sano, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sanado. Esto quiere decir que no debemos esperar ir a otra parte a buscar la salvación. Solo en Jesucristo encontrarán la vida eterna, la salvación y la sanidad para tu vida. Esto quiere decir que no debemos esperar ir a otra parte a buscar la salvación. Solo en Jesucristo encontrarán la vida eterna, la sanidad y la solución para tu vida. Ya el fuego se quiere apagar, los problemas quieren opacar la belleza espiritual. Llegan momentos duros en la vida donde pensamos que llegó el final, y en esos momentos difíciles llegamos a exclamar así: no encuentro una salida a mi vida. He perdido el gozo, la paz y la alegría. Ha pasado tiempo sin entrar a la presencia del Dios vivo, Señor Jesucristo. Ayúdame a vencer y las angustias que hoy veo venir no son nada si tú estás junto a mí. Y te necesito aquí en mi vida, te necesito como el sol que alumbra a la tierra. Como aquella planta que necesita del agua. Y así mismo tú tienes
que saciar mi alma. Yo te necesito en mi vida, Señor. Sin ti yo no puedo, te lo confieso, Jesús. Son muy necesarios, donde el cristiano debe de afrontar que en ese desierto tan árido se madura en la vida espiritual. La carga se hace muy pesada, el camino se hace muy difícil, pero en ese momento tan duro llegamos a exclamar así: no encuentro una salida a mi vida. He perdido el gozo, la paz y la alegría. Ha pasado tiempo sin entrar en la presencia del Dios vivo, Señor Jesucristo. Ayúdame a vencer y las angustias que hoy veo venir no son nada si tú estás junto a mí. Y te necesito aquí en mi vida, te necesito como el sol que alumbra a la tierra, como aquella planta que necesita del agua. Y así mismo tú tienes que saciar mi alma. Yo te necesito en mi vida, Señor. Sin ti yo no puedo, te lo confieso, Jesús. Porque en ti está mi confianza para poder vencer.